calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar, todas las sensaciones. Mercedes-Benz lanzó en Argentina la quinta generación del Clase C, su berlina más vendida y la principal novedad de la automotriz alemana para este año. Presentada mundialmente en el 2021, llega un año más tarde a nuestro país en una configuración inédita, equipada con mecánica mild hybrid. Se trata de la versión C300 AMG Line PHEV, que tiene un motor 2 litros turbo nafta de 258 caballos de fuerza y 40 kilogramos de torque. Está asociado con una transmisión automática de 9 velocidades 9 G-Tronic y tracción trasera. Además, se le agrega un sistema con una batería de 48 volts ubicada en el sector trasero del auto, en lo que es el primer paso hacia la electrificación. Desde Mercedes-Benz afirman que pueden acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km por hora limitada electrónicamente. Esta es la quinta generación del Clase C y creció levemente en dimensiones. Mide 4,75 metros de largo, 1,82 de ancho, 1,44 de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 2,86 metros. Asimismo, cuenta con suspensiones independientes en ambos ejes de 4 brazos adelante y multilink atrás y opcionalmente se puede agregar amortiguación regulable progresiva o tren de rodaje deportivo. Por otra parte, está equipada con 7 airbags, frenos a disco en las 4 ruedas, control de tracción, control de estabilidad, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos y control de velocidad crucero adaptativo, que tiene función de frenado autónomo de emergencia. A su vez, los faros con tecnología Full LED son algo más finos, mientras que pueden elegirse llantas de aleación entre 17 y 19 pulgadas de distintos diseños para personalizar cada unidad. En tanto que esta versión tiene una pantalla de 12,3 pulgadas para el instrumental, configurable por el conductor, más un segundo display de 11,9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. También cuenta con climatizador automático Bizona Thermatic, butacas delanteras con regulación eléctrica, instrumental digital con display de 12,3 pulgadas, apertura de puertas y encendido sin llave, cámara de visión de 360 grados y techo panorámico corredizo. Esta unidad, que se produce en Sudáfrica, está disponible con 3 nuevos colores: azul espectral, plata high tech y blanco opalita. Por último, cabe agregar que su costo es de $104,000 y dispone de una garantía de 3 años sin límite de kilometraje. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.